La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a Policías de Morelos y la Ciudad de México garantizar seguridad a la caminata por la verdad, justicia y paz, que partió este jueves de Cuernavaca hacia la capital del país. La CNDH conminó a dichas autoridades tomar medidas cautelares para salvaguardar los derechos de libre manifestación, protesta pública y pacífica dentro de los límites constitucionales, asumiendo el respeto a la dignidad humana expuso que la solicitud de acompañamiento fue realizada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, misma que fue notificada en tiempo y forma de la procedencia de su petición y de la respectiva logística de los visitadores de la CNDH. La caminata es encabezada por el activista Javier Sicilia e integrantes de la familia Levarón, quienes llegarán al Zócalo Capitalino para pedir justicia por los asesinatos cometidos por el crimen organizado.